El ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, aseguró que el tema de la frontera dominicana es uno en el cual pues hay mucha seguridad. Esta zona del país se encuentra totalmente tranquila, de acuerdo a lo detallado por el ministro, luego de una reunión con el Consejo de Seguridad, encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader. Quiero aclarar a la población dominicana, primero, que la frontera dominico-haitiana está totalmente tranquila. Sucedió un hecho muy lamentable hoy al mediodía en las instalaciones de Codevi. Todo lo que sucedió fue del lado haitiano, no del lado dominicano. Ningún ciudadano dominicano fue secuestrado, ningún ciudadano dominicano se ha reportado que esté herido o lesionado. Esa es la situación real, todo lo que pasó fue del lado haitiano, lo lamentamos mucho. Tan pronto sucedió el problema, tanto SESFRON como Ejército Nacional y Policía Nacional acudieron del lado dominicano a las instalaciones de Codevi para apoyarlo en todo lo que fuera necesario.